Muy inseguro y, y, y no, no alcanza a uno dar el paso con, con facilidad. Otra cosa que yo siempre he mencionado es que los de carraca se rotan. ¿Por qué? Porque es como un efecto de trompo, vean. Cuando el paciente camina mucho, vean lo que va a pasar. Date la vuelta, por favor. Vean. Fue un giro de casi 45 grados. Si el paciente camina 10.000 pasos al día, que es un, 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 el estándar de pasos de un paciente muy activo, esto le va a estar pasando durante el día. Que es rotación del socket en el muñón. Es decir, efecto trompo. Volteate para acá, por favor. Ahora, ahora que estoy hablando de eso, de la rotación, ¿te pasaba eso? Sí, definitivamente. Yo manejo un auto automático. Gracias. Y por lo general, lo que me sucedía es que siempre que bajaba del auto, tenía que, ya era como una especie de truco, bajaba y siempre sentía el pie, eh, la pierna chueca. Entonces, lo que buscaba era inmediatamente una llanta para apoyarme y, este, y corregir el paso. Y además, como dice David, cuando uno caminaba mucho, de repente ya sentía uno el pie chueco. Me tocaba estar en aeropuertos y tenía que estarme exactamente, buscaba alguna silla, buscaba alguna superficie plana para tratar de corregir. Y no solamente es que se enchueque, no digo, bueno, pues queda chueco. Al quedar chueco, camina uno con dificultad, se siente uno que le lastima la prótesis porque ya no está alineada a la forma del socket y obviamente trae lastimaduras que eran las que me estaban lastimando constantemente. Sí, porque el socket tiene su forma para el diseño.